El alcalde provincial, Fidel Carita, minimizó la información emitida por el sector salud, que señala niveles de sales y minerales por encima de los permitidos en el agua que la EPS comercializa en Tacna. Eso no es novedoso, o sea, desde hace varios años atrás, y yo me sorprendo de que ahora se esté remarcando esto, cuando en la gestión anterior y antes, esto ya era conocido. La respuesta de Carita sorprende al saber que el alcalde fue hace una década gerente general de la empresa prestadora de servicios y nos hace preguntar por qué no se hizo nada. Aunque se culpa a las antiguas autoridades, ahora las declaraciones de Carita hacen suponer que el trabajo de la EPS es muy independiente. Carita asegura que en el corto plazo, la empresa prestadora de servicios presentará un proyecto para mejorar la calidad del agua en sus plantas de tratamiento. Lo que está haciendo la empresa es implementar un proyecto para solucionar o tratar de disminuir los indicadores o los valores que tiene actualmente el contenido de agua y sean estos adecuados a lo que indican las normas nacionales. A pesar de que esto fue negado por los representantes de la EPS, que aseguraron que reducir los niveles de sales y minerales elevaría la tarifa que ahora se paga por el agua. Contradicciones y respuestas que solo nos dejan muy claro que deberemos tomar la misma agua de mala calidad todavía por mucho tiempo más.